Como pipí de cabello. Yo soy Paulina Herrera y en la cámara mi compañero Cristian Márquez. El día de hoy estamos aquí en el Parque España con estos chicos de Lifestyle. ¿Cómo están, chicos? Bien, 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 bien. ¿Me pueden decir sus nombres? Alejandro Aguilar. Cristian Plata. Rodrigo Silva. Giovanni González. Edwin Muñoz. Pues vamos a ver qué es lo que saben hacer esos chicos. Y ellos, así como ustedes, pueden mandarnos un mail a ovacionestv@ovaciones.com y enseñarnos qué es lo que saben hacer. Así que, ¿qué les parece si iniciamos? Hoy esta mañana les tenemos algo sensacional, fuera de serie. Queremos que ustedes lo descubran junto con nosotros. Yo soy Cristian Márquez de la cámara Paulina Herrera y me encuentro con Cristian Plata. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando un rato aquí. Muchas gracias, Cristian. Nos va a estar platicando un poco de este deporte que están viendo a mis espaldas. Es un deporte que ustedes lo van a descubrir, yo no sabía. Eso se llama Freestyle Soccer. Cuéntanos un poquito de este deporte. Este deporte consiste en hacer trucos con el cuerpo, con partes del cuerpo comunes y no comunes. ¿A qué me refiero con partes comunes? Pues los pies, manos no comunes como la cabeza, cuello, espinillas y varias partes del cuerpo. Oye, Cris, ¿desde qué edad esto se puede practicar? ¿Desde pequeño o a qué edad? Básicamente desde cualquier edad lo pueden empezar a practicar, pero sí hay que tener mucha constancia y disciplina para poder llegar a hacer algo bueno. Pues miren, amigos de Perspectiva, surgió en Inglaterra, pero lo tenemos también aquí en la Ciudad de México. Ellos son del Distrito Federal y les vamos a estar teniendo todos los detalles acerca de este deporte que me estás comentando, que se divide por disciplinas. Exacto, por disciplinas. Sería upper body, que son trucos con el cuerpo torácico, con todo lo que es la caja, cabeza, hombros. Lo que sería air lower, son trucos por el aire con los pies. Lo que son sit downs, trucos sentados. Y lo que sería ground movies, que es lo que se utiliza más en el fútbol o fútbol de sala, si lo quieres ver así. Les vamos a estar presentando este deporte extremo. Quédense con nosotros aquí en Perspectiva. Estamos con Alex, que nos está platicando que han estado en exposiciones y nos comenta que probablemente se vayan al mundial. ¿Qué proyectos tienen? Pues tenemos la intención de irnos al mundial. Ojalá haya alguna marca que quisiera patrocinarnos. Nosotros hemos trabajado con algunas marcas, de ropa deportiva, por ejemplo, de bebidas, con algunas que apoyan el medio ambiente. Y estamos trabajando en conjunto, haciendo rutinas. Somos 7 en realidad, no podemos venir todos ahora, pero estamos trabajando en conjunto. ¿Cómo qué marca te gustaría que te patrocinara? Nos agradaría Jumex. Pues ahí es, los de Jumex estén al pendiente y patrocínenos, porque de verdad que hay mucho talento, ya lo vieron. Y bueno, seguimos acá dominando el balón. Amigos de Perspectiva, estuvimos aquí en el Parque España disfrutando de este deporte extremo, el Freestyle Soccer. Gracias, chavos, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Así como ellos, ustedes nos pueden escribir al mail de ovacionestv@ovaciones.com. Así como ellos nos escribieron que tenían que mostrar algo como este deporte extremo. Y aquí estuvimos en el Parque España. Les deseamos, de verdad, que sigan con este deporte. Ya vimos que es bastante difícil. Ojalá que lo sigan realizando. Y ustedes escriban igual que ellos a Perspectiva. Muchísimas gracias, chicos, y recuerden que aquí en Perspectiva el arte se ve desde diferentes ángulos. Hasta la próxima. Como pipí de cabello.